Vale, prismáticos. Vale, allí hay otro soldado. Vamos a esperar a que se pare. Hemos abatido a otro ya. Vamos con este otro. Bien. Me preocupa este. Vamos a esperar a que se pare para asegurar el disparo. Los de allá atrás, esos dos. Pues otro que muere. Desde luego hemos alcanzado una posición estratégicamente que está alucinante. Ponte en pie, ponte en pie. Levanta, levanta. Levántate, campeón, venga, muéstrate. Vale, ese ha dado la voz de alarma. Pero de momento no saben ni de dónde les vienen. Vale, ahí tenemos a dos. Uno menos. Otro menos. Vale. Buah, estamos haciendo una limpieza tremenda, ¿eh? En muy poquito tiempo hemos hecho una limpieza tremenda. No sé en dónde están situados. Nos faltan algunos. Pero deben estar escondidos porque de verdad que no los veo ahora mismo. A ver si desde aquí podemos localizarlos. Es que los he perdido completamente de vista. Vale, nos han localizado, sí. Nos hemos caído de esa roca y eso ha provocado que nos hayan localizado.
Hemos quedado expuestos completamente. Vale, viene un dron. Viene un dron. Nos está buscando. Fuera. Eliminado el dron. Vale, ya sé dónde estamos. Estaba un poquito desubicado. No sabía muy bien por dónde nos estábamos moviendo, pero ahora mismo ya estoy otra vez en situación. Vamos a movernos un poquito a la izquierda. Ahí. He fallado el tiro. Pero este no lo he fallado. Bien. Vamos a movernos nuevamente. Tenemos que cambiar de posición. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Hemos vuelto a la posición de inicio, ¿eh? Hemos vuelto, decía, a la posición de inicio y me dio la impresión antes de que había al menos un par de soldados, o uno cuando menos, que no teníamos marcado. Vale, aquí en estas edificaciones parece que no hay nadie ya. Vale, los soldados nos los indica que están hacia esa zona de ahí, hacia la derecha, y desde aquí no tenemos vista. No estamos en disponibilidad de verlos. Nos hemos metido detrás de una roca, no, detrás de un árbol. Vamos a avanzar un poquito. Luego lo que sí tendremos que hacer es ir y registrar uno por uno a todos los soldados que hayamos abatido
o al menos a todos aquellos que hayamos, que encontremos, para hacernos con dinero, con munición, con un montón de historias que portan todos ellos. Vale, ahí hay uno. Vamos a por él. Vamos a esperar a que se pare. Bueno, pues uno menos. Ya por las cinemáticas ya sabemos cuándo vamos a abatir o no a uno de los soldados. Juraría que todavía tenemos alguno pendiente por ahí. No me fío de momento. Ahí hay otro. No me fío de momento para adentrarme en el complejo. Vale. Uno menos. Vamos a recargar el arma. Vamos a echar un vistazo más. Ya decía yo que me parecía que al menos había dos que no teníamos marcados. Y efectivamente, estos dos últimos que hemos abatido estaban sin marcar. Vale, allí hay otro, fijaos. Vale, le esperamos aquí, que es hacia donde viene. Venga, venga, ya está. ¿Alguno más? Bueno, pues parece que ahora sí hemos limpiado completamente el complejo. ¿Podemos? Sí, yo creo que podemos intentar. Sí. Son bidones de gasolina. Con lo cual vamos a intentar acertar al bidón de gasolina, provocar una explosión y ver si sale alguno más. Vale, no sale nadie. No, no sale nadie. Bueno, pues venga, vamos. No, por ahí no. El dron, fijaos, el dron que habíamos abatido. Este soldado está ya registrado. Vamos a bajar y vamos a ir, si encontramos por dónde, claro, y vamos a ir poco a poco registrando, saqueando a todos los soldados que hemos abatido y que vayamos encontrando. Más o menos sabemos la ubicación de la mayoría. Sí es cierto que aquel primero que habíamos abatido en esa zona, no hemos dado con él, aunque me parece que está ahí, en esa zona donde estamos apuntando ahora mismo. Por aquí cerca de la valla habíamos abatido a uno. Aquí está. Lo podemos saquear. Aquí hay otro. Vale, perfecto. Fijaos, aquí hay otro.
Vamos a subir un momentito, si somos capaces, a esa zona, a esa loma, porque yo creo que era ahí en donde... No, no podemos. No, por aquí no. Yo creo que era ahí en donde habíamos abatido al primero, antes de que tuviésemos que recargar la misión. Vale, pues no. Me da la impresión de que en cuanto tienes que recargar la misión, los soldados que hayas abatido desaparecen. Vamos a recargar el arma. Y vamos a registrar las edificaciones también. A lo mejor encontramos algo que podamos, pues algún coleccionable, algún arma que podamos sustituir. Vale, un hueco para esconderse. Vale, había en la zona de atrás unas escaleras que llevaban a la zona superior. Ahí están. Vamos a intentar registrar todos y cada uno de los rincones. No podemos. No podemos entrar. Vale, aquí no hay nada. Una zona de ordenadores. Había que piratear un ordenador. Vale, aquí tampoco hay nada. Vale, esta es la zona donde habíamos intentado colarnos por la parte trasera de la edificación, a través de ese túnel, y nos habían localizado. Aquí hay otro cuerpo. Allí hay otro más. Seguimos. Más soldados. No. Me quedo con mi arma. Saquear. Que era lo que quería. Lo que quería era saquearlo, no cambiar el arma. Y la dos. Sí. Vale. Aunque ahora mismo vamos a ir con esta. Vamos. Usar. Peligro CCTV. Vale, es el control de unas cámaras. Estoy controlando el zoom y me permite girar a derecha e izquierda. I have eyes on the target. We'll all be safer when he's in your sights. Y no me permite subir y bajar la cámara, pero sí me permite girar a izquierda, derecha, ampliar zoom, reducir. Vale. Aquí hay un ordenador que podemos piratear. Data is secure. On the move. Well done, Seeker. Vale. You can exfil safely now. Check your Escapa map. para subir la información, pero antes vamos a registrar un poquito más esto. Tenemos que llegar a aquella zona.
Pero como digo, primero vamos a registrar todo y recopilar todas las armas, toda la munición que podamos para intentar tener el máximo de dinero posible a la hora de poder mejorar nuestro armamento. Vale. Ahí tenemos otro soldado al que saquear. Enviar armas, cambiar, inventario lleno. Realmente cambiar armas no soy muy partidario de eso. Si puedo obtener más munición de la que sea, me da igual, pues sí, pero cambiar por cambiar, si de momento no sirven las armas que tenemos y que portamos, ¿para qué vamos a cambiar por otras distintas? Ahí hay otro soldado. Este creo que ya lo hemos saqueado, sí. Vale, pues ahora sí que creo que ya tenemos todo, que ya hemos saqueado todo. Por cierto, con la explosión, fijaos que aquí había un cuerpo y ahora solo aparece la pierna. Lo hemos desmembrado a causa de la explosión. Vale, pues vamos hacia el punto de evacuación. Y con ello vamos a poner punto y final a la entrega de hoy. No sé exactamente la duración que hemos alcanzado en la grabación del vídeo, por lo tanto, pues en cuanto lleguemos al punto de evacuación, lo que vamos a hacer es despedirnos de todos vosotros. I see multiple hostiles. Vale, A ahí quick hay reaction force. dos Can soldados you wipe them más. out now? Catch them unawares. Había un soldado ahí. Me lo marcaba, pero no me lo indicaba, pero no lo he llegado a marcar. Allí hay otro soldado. Otro. Otro allí en la torre. Vale, está allí. Ahí está. Bueno, pues vamos a intentar salir de aquí sin que nos vean y a eso los dejamos para una misión futura, ¿vale? Punto de evacuación. Es lo que nos interesa ahora mismo. Vale, aquí está el punto de evacuación. Posiblemente a esos soldados después los tengamos que volver a marcar, pero me da igual. Lo importante era llegar aquí, al punto de evacuación, para despedirnos de todos vosotros. Lo vamos a hacer como es habitual. Primero de todo, y antes de entrar en la zona de evacuación, daros las gracias por estar ahí un día más del otro lado de la pantalla viendo los vídeos que día tras día traemos al canal. Recordaros que le deis like si es que os ha gustado el gameplay. Recordaros que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho y que recomendéis el canal a vuestros amigos. Pediros que dejéis vuestros comentarios en la parte de abajo, ya sabéis que es completamente gratuito. Y por último, desearos que lo paséis bien, que seáis felices y que nos veamos como siempre en una próxima entrega. Hasta entonces, chao, chao.